MAPSI y les comentamos que, bueno, pues algunos, como algunos de ustedes ya mencionaron, estamos llevando una serie de conferencias con la idea de presentar y aportar algunas cosas que durante este confinamiento y esta pandemia, pues hemos visto como necesidades sociales y en las que los psicólogos, y de manera especial a MAPSI, puede apoyar y puede aportar. En esta ocasión, bueno, estaremos presentando la conferencia sobre el sueño. Entonces está con ustedes, bueno, es medidas para mejorar la calidad del sueño. Y está quien la va a impartir, la licenciada Tania Prado, que es psicóloga clínica y es docente de AMAPSI. Les pedimos que todos puedan cerrar sus micrófonos. Y la mecánica será la siguiente. Tendremos un promedio de 50 minutos para la exposición de Tania. Posteriormente vamos a dar un lapso de tiempo para preguntas que pueden hacer a través del chat o bien levantar la mano ahí en el icono de reacciones. Ahí pueden señalarlo para que Tania pueda dar respuestas a sus preguntas después de una exposición. Y le vamos a pedir a Josefina Casas que pudiera hacer lectura de la semblanza de la licenciada Tania, por favor. Claro que sí, me da muchísimo gusto presentar a mi amiga, colega de AMAPSI. Me da muchísimo gusto estar aquí, en su ponencia. La presento, es licenciada en psicología, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en la UNAM. Cursó el diplomado de terapia cognitivo-conductual y la especialidad en psicología clínica en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, así como otros diplomados también en la misma asociación y en la UNAM. Respecto al ámbito clínico, cuenta con experiencia en evaluación e intervención brindando psicoterapia individual, de pareja, familiar y grupal, atendiendo diversas problemáticas. Actualmente es docente de los diplomados de formación de psicoterapeutas, especialidad en psicología clínica, psicoterapia familiar y de pareja y coordinadora del diplomado Introducción a la Psicología Clínica. Es además instructora certificada en el estándar de competencia ECO 217 por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Tania, pues te dejamos aquí con este gran tema. Esperamos que todos disfruten esta plática. Y pues te paso el micrófono, Rosario o Tania. Sí, adelante, Tania. Muchas gracias a las dos por la presentación. La verdad es que sí me siento muy contenta de poder transmitir este tema porque es algo que yo he visto muy frecuente, no solamente en mis pacientes, sino también en algunos familiares y pacientes de otros compañeros. Entonces, los problemas de sueño, pues ustedes seguramente en algún momento han presentado alguno. No necesariamente tiene que ser un trastorno, ahorita les explicaré la diferencia, pero seguramente algún día no han podido dormir, o seguramente algún día alguien les ha quitado el sueño, ¿no? Tal vez. Entonces, es muy importante este tema porque actualmente estamos viviendo una situación que a muchas personas las tiene ansiosas, inquietas. Incluso si a ustedes les interesa el tema de ansiedad, porque está muy relacionado, precisamente la profesora Josefina dio una plática de este tema y está grabada en la página de AMAPSI, en donde también estará esta plática se está grabando en este momento para que ustedes después la puedan ver y compartir. Entonces voy a compartirles mi pantalla para poder comenzar con una presentación que preparé. Y ustedes ya vieron que el tema es medidas para mejorar la calidad del sueño. No solamente podemos hablar como tal de las medidas, ¿verdad? Sin poder conocer qué es el sueño y sin poder conocer, pues, cuáles son esas etapas del sueño. Porque aunque el sueño pareciera ser que no es una actividad, sino que nada más me acuesto y ya, pues sí pasan muchas cosas durante el sueño. Entonces, quiero darles la bienvenida a todos y todas. Gracias por estar en este momento aquí viendo esta plática, las charlas anteriores, las que vienen. Ya más tarde les diremos cuáles son los temas.
Entonces, quiero comenzar comentándoles acerca de lo que es el sueño. Bueno, pues el sueño es considerado como un proceso fisiológico y es de vital importancia para la salud integral de todos los seres humanos. Lo vamos a definir prácticamente de esta manera. Ah, perdónenme, se me estaban olvidando los acuerdos. Quiero pedirles, por favor, miren, esto ya lo habíamos comentado un poquito, esta parte de quienes puedan escribir su nombre, estaría excelente. El micrófono apagado todo el tiempo, por favor, hasta el final si hay alguna duda. La cámara encendida de preferencia. También, pues disfrutar la plática, ¿no? Entonces, les hablaba acerca del sueño. Y precisamente vamos a empezar definiendo lo que es el sueño. Después vamos a hablar acerca de la duración, pero en las diferentes etapas. Porque tanto es importante el sueño en un recién nacido, como es importante a lo largo de la vida. De hecho, cumple una función muy importante. Vamos a hablar acerca de las fases del sueño y la importancia de dormir bien, pero también de las consecuencias de no hacerlo. Vamos a hablar acerca de por qué surgen las alteraciones del sueño, los trastornos del sueño. Mencionaremos algunos como las pesadillas o el insomnio, que es uno de los principales. Y veremos finalmente las medidas para que ustedes empiecen a cuidar su sueño. Ahora sí, vamos a empezar con este primer tema de qué es el sueño. Pues les decía yo que si lo describimos, lo podríamos describir de esta manera, como un estado fisiológico, reversible y cíclico. Esto es, se repite y se repite y se repite las fases, que aparece en oposición al estado de vigilia, que es cuando nosotros estamos despiertos, y que presenta manifestaciones conductuales características tales como una relativa ausencia de motilidad y un incremento en el umbral de respuesta a la estimulación externa. Pero para hacerlo todavía un poquito más sencillo, les decía yo que el sueño es considerado como un proceso fisiológico y es de vital importancia para la salud, tanto física como psicológica. Bueno, ¿por qué es tan importante? Pues porque nosotros pasamos, no sé si se han dado cuenta, pero nosotros pasamos un tercio de nuestra vida en dormir. Y dormir, les decía yo que es una actividad absolutamente necesaria. Precisamente porque cuando nosotros dormimos, se llevan a cabo funciones fisiológicas de las cuales probablemente no nos percatamos, pero que son muy importantes para el equilibrio físico y psicológico. Sí. Ahora, la duración del sueño va a variar en función de la edad. Otro aspecto es el estado de salud y enfermedades como el cáncer, dolor crónico, diabetes, asma, incluso una gripe. O sea, cualquier enfermedad de pronto puede alterar mi sueño. El estado emocional también, porque no es lo mismo si yo me siento tranquilo, así tengo una personalidad ansiosa, o si alguna persona de pronto puede tener alguna preocupación. Entonces, va a variar mucho. Pero independientemente de eso, una persona podría dormir aproximadamente entre 7 horas y 8 horas. Esto hablamos de un adulto, ¿no? O sea, pienso que la mayoría de aquí tendría ese horario, algunos más, algunos menos. Ahorita veremos las edades. Miren, por ejemplo, vamos a comenzar con los recién nacidos. Los recién nacidos duermen entre 16 y 18 hasta 20 horas. O sea, duermen casi todo el día. Cuando un bebé cumple un año, duerme alrededor de 12 o 13 horas. También es casi la mitad del tiempo, la mitad del día. A los 2 años, debieran dormir alrededor de 13 horas. Entre los 3 y 5 años, de 10 a 12 horas. A los 5 años, disminuye un poquito. Bueno, está como en la media, a las 11 horas. A los 6 a 11 años, ahí sí va a disminuir un poco, a 10 horas. En el caso de los adolescentes hay algo especial. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los adolescentes? Si ustedes tienen adolescentes en su casa, que es más o menos de los 12 años, que es la preadolescencia, hasta los 17 años aproximadamente, lo que pasa con ellos es que se altera mucho el sueño. Ellos pueden estar más cansados y esto puede deberse a los diversos cambios que se presentan en su organismo. Entonces, los adolescentes necesitan dormir entre 9 y 10 horas al día
Y les decía yo que presentan también un retraso fisiológico del sueño, porque ellos tienden a acostarse más tarde debido a que empiezan a conocer personas. Bueno, a lo mejor algunas personas no teníamos antes como estas redes sociales, ¿no? Ahora existen, entonces va a haber más problemática con eso también y por diversas razones. Una vez pasada esta etapa, llegamos a un promedio en el caso de los adultos de 8 horas de sueño y se reduce el tiempo hasta que las personas llegan a una edad avanzada. En el caso de los adultos mayores, duermen un promedio de 6 horas. Si ustedes tienen, por ejemplo, personas que tienen arriba de 65 años, 70, 80 mayores, puede ser que duerman menos. Incluso, por ejemplo, yo he visto personas que llegan a dormir 4 horas y se sienten descansados. ¿Okay? Ahora, pasamos a otra cosa muy importante también. El caso de las siestas. Yo no sé si ustedes, por ahí de repente, tomen una siesta. ¿Cómo es una siesta? Pues es cuando ustedes se duermen por la tarde o en un horario diferente al habitual. Hay personas que lo realizan todos los días y unas siestas muy prolongadas, y hay personas que realizan una siesta de 5 minutos después de comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, las siestas van a ser normales hasta los 3 o 4 años de edad. En los niños más pequeños, hasta los 18 meses de edad, se recomienda una siesta por la mañana y una siesta por la tarde. Después de esa edad, las siestas son buenas. O sea, los adolescentes, los adultos, todos pueden tomar una siesta. ¿Por qué? Porque las siestas cumplen una función reparadora. Sin embargo, estas siestas no deberían realizarse por periodos largos. El tiempo ideal de una siesta no son 2 horas, no es 1 hora. El tiempo ideal son 20 minutos. ¿Por qué 20 minutos? Ahorita que yo les explique las fases va a quedar más claro, pero les adelanto un poquito. 20 minutos, porque, bueno, entre 20 y 30 minutos. ¿Por qué? Porque a partir de ese tiempo ya empezamos en una fase de sueño profundo y cortarla, pues no es ideal, ¿vale? Entonces, esa es la razón. Ahora vamos a ver precisamente estas fases de sueño. Se conoce como fases de sueño o las pueden encontrar como arquitectura del sueño. Y el sueño representa un proceso en el cual van a interactuar varias fases. El sueño normal consta de 2 fases. Y va, el sueño REM, el sueño no REM o también MOR. O sea, esto es por las siglas en inglés. Y movimientos oculares rápidos o que no se presentan movimientos oculares rápidos. Entonces, la fase MOR, perdón, la fase no REM o no MOR, podríamos decir que son las siguientes. La primera es la fase 1. Esta fase dura muy pocos minutos. Se presenta aquí el sueño más ligero, es cuando ustedes se acaban de ir a acostar, ¿no? Entonces, la actividad fisiológica disminuye mucho. La persona se despierta fácilmente cuando está en esta fase. Ustedes se acuestan, llevan 3 minutos que se acaban de dormir y les hablan y casi, casi se van a despertar. Entonces, en esta fase, les decía yo que se despierta fácilmente con estímulos sensoriales como el ruido. Vamos con la fase 2. En esta fase, dura aproximadamente de 10 a 20 minutos y se va a presentar un periodo de sueño, pero un poquito más profundo. Esto va a llevar a una relajación progresiva. Esto quiere decir que es poquito a poquito, ¿no? Cada vez más relajados se van a sentir. Las funciones corporales van a continuar enlenteciéndose, pero aún así la persona podría despertar con cierta facilidad. Ahora, vamos a la fase 3. Esta fase dura entre 15 y 30 minutos. Implica etapas iniciales de sueño profundo. ¿Okay? Los músculos se encuentran ya casi completamente relajados y es difícil despertar a la persona, aunque también hay personas que tienen un sueño muy ligero. Otras personas que tienen el sueño más pesado, ¿no? Y que desde la primera fase casi casi se les puede despertar porque caen muy rápido en estas fases, o sea, como si las fases fueran más rápidas. La fase 4 va a durar aproximadamente entre 15 y 30 minutos y es la etapa de sueño más profunda. Si hay falta de sueño, esta etapa va a ocupar la mayor parte de la noche y es muy difícil despertar a la persona aquí. Y la fase 5. Esta fase 5 va a empezar alrededor de los 90 minutos de que nosotros hayamos dormido y la duración aumenta con cada ciclo. ¿Por qué? Porque durante la noche se repiten varias veces este ciclo. Entonces,
Pueden tener aquí lugar sueños muy vívidos, o sea, cuando tenemos, por ejemplo, una pesadilla que parece muy, muy real o un sueño muy bonito, pero que parece muy real, aquí es donde se presenta y se caracteriza precisamente por el movimiento rápido de los ojos, por eso es que es la fase de sueño MOR o REM. La frecuencia cardíaca, ¿no? Se presenta, respiraciones fluctuantes, aumento en la tensión, de la tensión arterial y aquí sí resulta todavía más difícil despertar a la persona. Yo les decía que durante el periodo de sueño nocturno se van a alterar de manera cíclica estas fases en un promedio de 4 a 6 veces entre el sueño REM y el sueño no REM o los otros nombres que yo les decía, ¿no? En español. Entonces, de hecho, ciertas etapas del sueño van a ser necesarias para que podamos sentirnos descansados. Entonces, no basta únicamente con dormir pocos minutos al día, porque hay personas que de repente tienen como algunas nuevas modas en donde duermen muy poquito, ¿no? Entonces, duermen muy poquito, se despiertan, duermen otro poquito, se despiertan, duermen otro poquito, y piensan que esto les va a ayudar, pero realmente a la larga esto perjudica, ¿ok? Entonces, podríamos decir que algunas de las actividades vitales que ocurren durante el sueño ayudan a las personas a mantener un buen estado de salud y permiten que funcione de manera óptima tanto nuestro organismo como nuestra mente. La principal función del sueño básicamente es la recuperación fisiológica y psicológica. En la infancia, el sueño juega un papel muy importante porque, bueno, así como en todas las etapas, pero en la infancia, ¿qué ocurre? Pues ocurre el crecimiento. Entonces, si un niño no duerme bien, seguramente tendrá muchos problemas y uno de esos principales problemas es en el rendimiento escolar y en la conducta. Bien. Bueno, ahora yo les comentaba que el sueño cumple muchas funciones, pero también la importancia. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de las consecuencias de no dormir bien. Ya les decía yo que en la etapa escolar, en el caso, bueno, estos son algunos, ¿eh? No crean que son todos. Realmente ustedes verán si han tenido, si tienen niños, si tienen adolescentes, si ustedes trabajan o incluso una persona que pueda estar en su casa puede también tener algunos problemas si no duerme bien, porque el hecho de estar en casa no significa que puedas dormir bien y descansar. A veces las actividades de la casa llegan a ser bastante pesadas, ¿no? O simplemente los hábitos en el sueño. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños y jóvenes en edad escolar a cualquier nivel, esto puede ser incluso en la universidad, en la maestría, doctorado, en cualquier nivel, pueden tener serios problemas para el rendimiento académico. En los niños la falta de sueño se relaciona mucho con algunas manifestaciones comportamentales, como por ejemplo la hiperactividad, o a los niños les cuesta trabajo de repente aprender. Les enseñas y parece que no entienden, pero realmente esto nos puede estar hablando de que el niño no está durmiendo adecuadamente. En el caso de la etapa laboral, y me refiero con laboral a cualquier tipo de trabajo, ¿eh? Les decía yo incluso hasta estando en casa, porque, y les voy a contar algo, fíjense que una vez iba a subirme a un taxi y de repente veo como el taxi de atrás, venían así dos taxis, el señor cierra los ojos y va avanzando y yo no pude avisarle ya al taxista y choca. Se durmió, tuvo un periodo muy cortito en el que se duerme, pero chocó. Aunque no fue algo grave, hemos visto que algunas personas se han quedado dormidas y han tenido accidentes. O, por ejemplo, en una fábrica. Imagínense personas que trabajan con maquinaria muy grande. Entonces, está muy asociado a los accidentes. También a los síntomas psiquiátricos, porque ya no sabemos qué es primero, ¿no? De repente llegan algunas personas con, por ejemplo, depresión o con ansiedad. O si desarrollaron la ansiedad porque no podían dormir bien, o desarrollaron la depresión porque no podían dormir bien. Entonces nosotros como psicólogos lo que hacemos es analizar todas esas causas. Y también no me van a decir ustedes que cuando no duermen, pero un periodo largo, pues se sienten muy tranquilos, relajados, realmente genera irritabilidad, genera enojo. Es como cuando no comemos, ajá, nos empezamos a enojar, entonces es muy importante cuidar esto. Y en la etapa de la vejez, pues lo que puede ocurrir es que la privación del sueño promueva la fatiga. Cuando ustedes se llegan a desvelar, es como, no sé, realmente esto es como muy, muy personal,
de cada quien. Sin embargo, algo de lo que se podría presentar, incluso lo han comparado mucho, como cuando una persona toma, o sea, cuando toma grandes cantidades de alcohol. Entonces te sientes como si estuvieras mareado, te sientes cansado, la cognición, todos los pensamientos, las funciones psicomotoras, ¿no? Todo esto empieza a enlentecerse y entorpecerse. ¿Ok? Ahora, ¿por qué surgen las alteraciones del sueño? Bueno, pues es muy importante mencionar, les decía yo que antes se consideraba que el sueño o las, bueno, el sueño eran horas perdidas e improductivas. De hecho, grandes famosos, yo tenía un amigo que decía una frase de Da Vinci que decía algo así de el dormir es una pérdida de tiempo, ¿no? Y díganme la verdad, o sea, realmente ustedes duermen 8 horas, ¿a cuántas personas conocen que duerman 8 horas? Entonces, les decía yo que algunos personajes de la historia llegaban a pensar que dormir resultaba una pérdida de tiempo, y hay muchos casos en internet, la verdad es que yo no puedo asegurar que sean ciertos, ¿verdad? Porque solamente son algunos casos que yo he visto ahí en internet, de personas que duermen 2, 4 o 6 horas. Incluso algo, cuando estaba buscando como algunos datos, porque pues no es que haya como tampoco muchos estudios específicos como de algún personaje, por ejemplo, venía el caso de Donald Trump, ¿no? Que decían que dormía 3 horas por la noche solamente para tener ventaja sobre la competencia. No sé si sea verdad, sin embargo, este dato incluso podría explicar un poquito el estado de neurosis en el que se encuentra. Entonces, cumplir con las 8 horas de sueño no siempre es posible. Y aunque muchas personas ya presentaban alteraciones del sueño, actualmente con la pandemia, pues se presentan todavía más. Es algo muy... ¿Por qué se pueden presentar estas alteraciones del sueño? Una parte importante, pues, es el exceso de trabajo o exceso de tarea. Esto desde antes, pero ahorita... algunos de mis pacientes y compañeras familiares comentaban acerca de que había un exceso de tarea o de que el trabajo ha incrementado. O sea, pareciera ser que tenía que ser menos, pero realmente no fue así. Entonces, esa es una de las razones. Ay, me estoy regresando, espérenme. Perdónenme. Otra. Otra razón es que hay muchas actividades y el uso de las redes sociales. Incluso la mayoría de las personas lo que hacen es que cuando van a la cama, antes de dormir, yo he visto, por ejemplo, en el caso de pacientes, igual amigos, conocidos, que hay un aproximado entre 1/2 hora y 2 horas en el uso de celular, redes sociales prácticamente. Algunas otras personas están en el trabajo también, pero a partir, o sea, con la computadora, entonces los juegos, también, por ejemplo, el pasar mucho tiempo jugando, cualquier tipo de juego, ya, pero casi siempre son en estos aparatos, no es como que un juego de mesa, porque pues a lo mejor si nos vamos a desvelar de pronto por jugar juegos de mesa, pues no nos va a afectar muchísimo a que si nos la pasamos todos los días jugando mediante un dispositivo. Ajá. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, en el caso, otras razones por las que no se puede mantener un correcto horario de sueño son los trabajos de turnos nocturnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un reloj biológico y nosotros tenemos algo que se llama ritmo circadiano. Y entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues funciona a través de 24 horas. Entonces, funciona a través también de la luz y la oscuridad. Nosotros identificamos la luz como el día, la oscuridad con la noche, despiertas con el día, duermes con la noche. Entonces, por eso es que también se altera tanto. Ahora, los trabajos, les decía yo, de turnos nocturnos, donde se llegan a rolar turnos, porque se está alterando este ritmo precisamente o este sistema. También muchas personas se ven en la necesidad de viajar y se exponen al cambio a este ritmo circadiano. No va a suceder siempre que viajemos, sin embargo, cuando vamos de aquí a otro país en donde son muchas las horas de diferencia, llega a haber mucha afectación.
cuando una persona llega a migrar, esto puede estar sucediendo. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, empiezan a tener como una depresión, dolores de cabeza, mareos, pueden sentirse súper fatigados, súper cansados, pero es precisamente por esta alteración que se presentó. Los hábitos inadecuados, los hábitos tienen que ver también con, no solamente con las horas que pasamos dormidos, sino también tienen que ver con la higiene del sueño. Ahora les explico qué es la higiene del sueño y más adelante les voy a dar algunas medidas. La higiene del sueño es una serie de pautas que nosotros podemos llevar para tener una adecuada calidad de sueño. Incluso yo les podría decir, por ejemplo, dormir en un sillón. Hay muchos sillones que son muy ricos para dormir, pero no es la cama. Entonces no estamos en la posición que necesitaríamos para estar descansando adecuadamente. Incluso no nada más es esto, sino además se pueden llegar a tener algunos problemas como contracturas si esto se estuviera repitiendo constantemente. ¿Okay? Y otros problemas, por ejemplo, los problemas físicos. En el caso, bueno, problemas emocionales también, en el caso de las personas de la tercera edad, por ejemplo, la jubilación, la viudez, ¿no? El consumo de fármacos también, o cuando una persona está hospitalizada, de pronto no se duerme tan a gusto. Ahora, vamos a pasar un poco a hablar acerca de los trastornos del sueño. Seguramente han escuchado hablar de algunos de ellos. Ahora quiero hacer la diferencia. Miren, nosotros podemos no dormir bien, pero no por eso necesitan o forzosamente tienen un trastorno. Es muy común que yo escuche que digan, es que tengo insomnio, o sea, tuve insomnio, pero el insomnio se tiene que diagnosticar, pero además, si ustedes presentan algunas de las características que les voy a decir más adelante, es probable que lo tengan. Si no, a lo mejor nada más no descansaron bien y pudo haber sido por una preocupación. Entonces, algunos manuales nos arrojan diferentes trastornos. Uno de ellos es el trastorno de insomnio. El insomnio, si lo podemos decir de alguna manera rápida, es falta de sueño a la hora de dormir. Otro de ellos es la narcolepsia. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, algunas películas en donde se queda dormido alguien de repente? Bueno, pues aquí más bien lo que pasa es que no se controla la necesidad de dormir por momentos. Y estos pueden ser muchos momentos y la persona se puede quedar dormida en situaciones muy importantes. Los trastornos del sueño relacionados con la respiración. Aquí lo que se presenta es una obstrucción de las vías aéreas durante el sueño. Incluso para que ustedes puedan dormir bien, incluso, por ejemplo, los ronquidos, son un síntoma de que la persona puede no estar descansando. Entonces, si lo llegaran a presentar, o si alguien con quien ustedes duermen lo llega a presentar, también altera el sueño de ustedes. Los trastornos del sueño y la vigilia, perdón, los trastornos del ritmo circadiano de sueño y vigilia, aquí se presenta una interrupción del sueño debido a una alteración del sistema circadiano del que les hablaba yo hace un momento. Y los trastornos de pesadillas, aquí se presenta una aparición repetida de sueños vívidos y terroríficos, pero no porque tenga pesadillas significa que tenga un trastorno, ¿ok? Entonces, tendría que ser mucho tiempo. Incluso podríamos decir que en cada uno de estos hay niveles. No son todos, solamente les puse yo algunos que pensé que podían identificar. Hay algunos otros. Incluso los trastornos del sueño relacionados con la respiración, a su vez, tienen otros, ¿ok? Vamos a hablar acerca de los dos que me parece que son principales y que yo he escuchado más frecuentes. En el caso del insomnio, bueno, les decía yo que era la falta de sueño a la hora de dormir. Aquí hay una insatisfacción por la cantidad y calidad asociada a la dificultad para iniciar, mantener el sueño o algunas personas que se despiertan muy pronto por la mañana y tienen una incapacidad para volver a dormir. Entonces, vamos a identificar diferentes tipos de insomnio. Primero podríamos decir que se puede presentar un insomnio de retraso en el inicio del sueño o insomnio de conciliación. Aquí la persona tardará tiempo en dormir, o sea, ustedes se van a acostar y puede pasar una hora
y ustedes se la pasan dando vueltas en la cama y simplemente no van a poder conciliar el sueño. A lo mejor ya pasaron 2 horas y pues ya se quedan dormidos. Eso necesitamos un tiempo para que se pueda diagnosticar, no porque lo haya presentado una vez, ¿ok? Ahora, el siguiente es la alteración en la continuidad del sueño o insomnio de mantenimiento. Es decir, ustedes estaban dormidos y se despiertan. Y pueden volver a dormir, pero después de un periodo largo de estar despiertos y se vuelven a despertar, puede ser 1, 2 o más veces durante la noche. Entonces, tenemos un tercero, que es el despertar temprano o despertar precoz. Aquí es cuando una persona despierta antes. Esto puede ser antes de la hora que tenía que despertar, aunque se haya dormido tarde, o sea, una persona puede dormirse a las 12 de la noche y tiene que despertar a las 7 y se despierta a las 5. Podríamos decir que son 2 horas, ajá, pero incluso hay personas que pudieran poner su alarma a las 7 y despertar a las 6:59, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con que el reloj biológico ya está muy habituado. Y también tenemos el sueño no reparador. Aquí una persona puede dormir una cantidad adecuada de tiempo, o sea, una persona puede decir yo duermo mis 8 horas y aún así percibe que no descansa. Cuando se presentan todos estos, estaríamos hablando de un insomnio global, ¿ok? Y se pueden presentar todos, o sea, te duermes, te cuesta trabajo dormir, te despiertas durante el sueño y te despiertas antes de la hora que te tienes que despertar. ¿Bien? Ahora, vamos a pasar a esta otra parte que son las pesadillas. En el caso de las pesadillas, bueno, pues seguramente ustedes ya han tenido en algún momento de su vida pesadillas. Se presentan con más frecuencia en los niños, pero también se pueden presentar en los adultos. Con los niños y con los adolescentes están más relacionadas con algún proceso de la maduración, pero con los adultos, bueno, si se presentan de vez en cuando. Pero en el caso de los adultos, cuando las presentan en periodos muy largos de tiempo, esto podría representar incluso alguna enfermedad psicológica. Generalmente una persona cuando tiene salud psicológica, no es que no sueñe, todos soñamos todo el tiempo, pero no nos acordamos. Y cuando una persona no recuerda sus sueños o cuando estos sueños son agradables, es más probable que la persona tenga salud psicológica. ¿Okay? Entonces, ¿qué implican las pesadillas? Bueno, implican la aparición repetida de sueños vívidos y terroríficos que despiertan a la persona de la fase de sueño REM, llevándola a un estado de plena vigilia, es decir, se despiertan completamente y en el que puede recordar con detalle la ensoñación. Incluso, seguramente ustedes han tenido alguna vez una pesadilla, se despiertan y sienten que pueden seguir estando en peligro, ¿no? Una pesadilla puede deberse a muchos motivos, pero el contenido de una pesadilla generalmente va a generar un miedo intenso y suele relacionarse con amenazas a la integridad física, fracasos personales, ahí está, y situaciones también muy embarazosas. Otra cosa que es importante es que yo les decía, forman parte de este proceso maduracional. Y en los adultos pueden estar relacionadas con algún problema o alguna enfermedad psicológica, como la depresión, trastornos de ansiedad y trastornos de personalidad. Ahora les voy a seguir hablando un poquito acerca de las pesadillas para pasar ahora sí a qué es lo que podemos hacer. Bueno, ¿qué es lo que las genera? Pues, o qué es lo que nos genera más bien como este miedo, ¿no? Porque lo que las puede generar, pues puede ser que vimos una película de terror y en el mejor de los casos, pues soñamos feo un día y ya. Pero también podría suceder que ya se están presentando y son cada vez más frecuentes y aparte, ¿qué creen? Pues sueño lo mismo, la misma pesadilla, la misma pesadilla. Ajá, entonces, ¿qué es lo que genera como ese temor? Pues que se perciben como algo incontrolable. También parecería ser que yo no puedo controlar esta parte del sueño. O sea, yo les podría decir como tal, yo tampoco he podido controlar muchas pesadillas que he tenido. Sin embargo, yo ya identifiqué que cuando me voy a la cama enojada o cuando tuve un mal día o cuando vi una película de terror, pues es muy probable que sueñe. Ajá. Pero también
¿Por qué nos genera también esta ansiedad? Pues porque se percibe como algo muy real. Y además, el sentido de importancia que le atribuimos. Si se trata de una pesadilla relacionada con alguna persona o un familiar muy cercano, pues claramente me voy a despertar muy asustada. Entonces, de igual manera que el insomnio, podríamos, y que todos los trastornos, podríamos decir que hay diferentes niveles. En este caso, podríamos decir que hay niveles del 1 al 5. Imagínense en el 1, en las pesadillas, una persona tiene pesadillas de vez en cuando, puede ser que solamente le afecten a él. O sea, si no le dice a nadie, nadie se entera ni nada. Pero anda un poquito irritable, ¿no? En un nivel 2, podríamos pasar a que las pesadillas ya son todavía más frecuentes, pero además a la persona ya no solamente le alteran personalmente, sino que además puede ser que se enoje con los demás, con su familia. En un nivel 3, además de esto, ya se producen una mayor cantidad de días y ya a lo mejor la persona no quiere dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene miedo a dormir. O sea, algo que sucede precisamente es que en las pesadillas una persona puede tener miedo a tener pesadillas y por lo tanto no duerme, y en el insomnio una persona puede tener miedo a no poder dormir, y ese miedo a no poder dormir es lo que le está generando no poder dormir. O sea, se escuchó ahí medio revuelto, ¿no? Pero así sucede realmente. Y bueno, esto sucede con las pesadillas, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Vamos a hablar acerca de las medidas. Y aquí me gustaría que, pues si gustan tomar notas, si no, de todos modos esta presentación la vamos a poner como en un PDF y bueno, a quien guste se las podemos enviar después. Pero les decía yo tomar nota porque yo nada más les voy a poner en esta presentación los puntos principales, pero les voy a dar algunos tips, algunas técnicas, algunas estrategias, y eso me gustaría que ustedes lo pudieran ir anotando para que no se les olvide o cuando ustedes lo necesiten. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo principal que podemos hacer, y lo primerito, pues es establecer rutinas. ¿A qué hora se duermen? ¿A qué hora se despiertan? Esto de establecer rutinas va a ser positivo tanto en la alimentación como en muchas áreas de nuestra vida. El ejercicio, en el sueño, y todos deberíamos dormir y despertar siempre a la misma hora. Necesitamos mantener horarios fijos porque el cuerpo funciona a través de relojes biológicos. Entonces, un horario ideal sería dormir entre 10 y 11 de la noche y despertar a las 7 u 8 de la mañana. Además, es importante saber que el sueño nocturno es más eficiente que el sueño diurno o el sueño por la tarde. Por eso es que si ustedes ven a personas que trabajan en la noche, no se sienten tan descansadas, aunque duerman 8 horas de sueño. Es más, es difícil que duerman 8 horas de sueño, 8 horas, perdón. Ajá. La calidad del sueño no es la misma cuando se duerme durante el día, les decía yo. Entonces, por eso es importante dormir cuando es de noche, porque además favorece mucho más. Ahora, permanecer en la cama el tiempo suficiente. Y aquí tendría que haber una latencia de 20 minutos. Esto es, si no puedo dormir durante 20 minutos o 30 minutos después de que me acosté, pero claro, no es que me haya acostado y me ponga a ver una película, porque pues me voy a quedar despierto, sino me acuesto y me dispongo a dormir. A partir de ese tiempo, no tienen que pasar más de 20 o 30 minutos. Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros nos disponemos a dormir, si no podemos hacerlo, y ahí les va como una técnica, es, ustedes se van, se acuestan, dejan su celular a un lado, no estén viendo el reloj, es más, no tengan un reloj ahí enfrente de ustedes, y lo que van a hacer es, calculo más o menos 20 minutos, sobre todo las personas que tengan un problema con esto, si no tienen problema, no tienen que hacer esta técnica. Entonces, calculo un promedio de 20 minutos. Ya les decía yo, esos 20 minutos, siempre, 20 minutos de siesta, 20 minutos. La latencia es el tiempo que transcurre desde que yo me voy a acostar y me dispongo a dormir hasta que me quedo dormido o no me quedo dormido, ¿no? Entonces, la latencia, por ejemplo, se los pongo en otro ejemplo. Pongo mi alarma a las 7.
suena mi alarma y la latencia sería el tiempo que pasa desde que sonó mi alarma hasta que yo me levanto. Entonces, bueno, ustedes calculan 20 minutos. Si no se pueden dormir, se levantan de la cama. Previamente, ustedes van a preparar otro lugar. Puede ser afuera de la habitación o puede ser otra habitación de preferencia, con una silla que no sea muy cómoda. Ajá. O un lugar que no sea cómodo. No en el suelo porque les puede dar frío y luego va a ser peor. Pero sí sería como un lugar que no fuera muy cómodo o hasta estar de pie, ¿no? Y preparen ustedes un foquito, pero de luz que no dé mucha luz, o sea, que esté como un poquito opaco. Incluso podrían ponerle ahí como este papel celofán para que cuando la prendan no se vea muy intensa la luz, y hay unos focos de menos watts que les podrían ayudar con eso. Entonces, pongan también algún libro que les aburra. O sea, por ejemplo, yo pondría un diccionario, ¿no? Y entonces, cuando pasen esos 20 minutos que yo calculo, me levanto de mi cama con muchísimo cuidado, camino sin prender la luz hacia esa otra habitación, me siento en esa cama incómoda, puede ser con la luz apagada o puedo prender ese foquito que yo les dije y empiezo a leer eso aburrido. No lean una novela que les guste, porque lo único que les va a ocurrir es que se van a quedar picados y entonces todavía les va a costar más trabajo dormir. Entonces, no estén viendo el reloj, ¿sale? Calculo otros 20 minutos. Regreso a mi cama, con mucho cuidado también. Llego a mi cama, me acuesto y otra vez calculo 20 minutos, intento dormir. Si veo que tampoco puedo dormir, vuelvo a hacer lo mismo. A lo mejor va a pasar que en una sola noche ustedes se levanten 4 o 5 veces. La verdad es que es algo, nos estamos condicionando. Estamos condicionando a nuestro cuerpo a que sepa que la cama es para dormir. Ajá. Entonces, esta técnica la podrían hacer así. ¿Qué puede suceder? Pues que ustedes se desesperen y ya no la quieran realizar. Pero de verdad puede pasar una semana y puede ser que se levanten una y otra y otra y otra vez, pero no se queden acostados a estar dando vueltas en la cama. Eso definitivamente para nada es bueno. ¿Ok? Entonces, yo les decía, poco a poco el cuerpo y la mente van a entender que la cama es para esto y se irá acortando el ciclo del insomnio. Otro punto. Espérenme, aquí está. A mí, fíjense, a mí se me olvidó poner un punto, ahorita me estoy dando cuenta, pero tiene que ver con las siestas. Entonces, se los digo, las siestas tienen que ser, ya les dije yo hace ratito, igual a 20 minutos, ya máximo 30 minutos. Y pues ya comentamos que no es recomendable realizar siestas mayores, porque si lo hacemos empezamos a entrar a esta fase de sueño profundo. Ajá. Ahora, vamos con otro punto. Evitar realizar en la cama determinadas actividades. Tenemos que tener claro que la cama solamente se debe utilizar para dos cosas, para dormir y para tener actividad sexual. Comer, trabajar, hacer la tarea, se deben evitar cualquier otro tipo de actividades. Sobre todo cuando se tiene un problema con el sueño. Porque de verdad que yo sé que no a todos les pasa. Hay personas que pueden ver una película y se duermen sin ningún problema. Ajá. Pero si tienes un problema de sueño, quita como todas estas actividades hasta que te acostumbres. Y ya si tú quieres después, puedes ver si te funciona hacerlas en la cama. Además, ¿qué es lo que ocurre? Pues no es muy bueno porque también pueden ocurrir otros problemas con nuestro cuerpo. Incluso puede haber contracturas. Si ustedes se sientan a trabajar en la cama, pues normalmente no se sientan en una posición cómoda como lo que podemos, como la comodidad que podríamos tener sentados en una silla. Uh-huh. Si ahorita ustedes están pasando mucho tiempo sentados porque están haciendo home office o por X razón, entonces traten de adaptar un espacio para trabajar, un espacio para comer. Y entiendo perfectamente que hay muchas casas que son súper pequeñitas en donde hay mucha gente. Entonces, si por ejemplo no puedo hacer eso y tengo que hacer todo en mi cama porque en mi sala está mi papá o en la cocina está mi mamá o viceversa o lo que sea, o mis hermanos en las habitaciones, pues entonces lo que tenemos que hacer es tratar de adecuar un espacio
aunque sea muy pequeñito, pero específicamente para hacer el trabajo. Ya así de plano, no me queda de otra, porque nada más tienen ahí su cama y no tienen otro espacio, pues entonces pueden ustedes buscar acerca de ergonomía sobre la higiene postural, pero quienes les van a ayudar más en esta parte es un fisioterapeuta. Ajá, entonces, ¿por qué? Esto se refiere precisamente a las posturas que yo necesito adquirir durante ciertas cosas para no lastimarme. Ajá. Entonces, ustedes se darán cuenta de cómo es muy importante que en el sueño y en estos trastornos hay muchísimos profesionistas que podrían apoyarnos, por ejemplo, los médicos, nutriólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, entre otros. Ahora, realizar ejercicio. Me gustaría poder que me respondieran, pero bueno, no se puede. Pero, ¿quiénes de ustedes realizan ejercicio? 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que sea. Ok, ya vi por ahí algunas manitas levantadas. Los felicito. ¿Por qué? Porque esto seguramente los va a ayudar muchísimo a tener un mejor descanso. ¿Ok? El sueño, perdón, el ejercicio puede ser un ejercicio ligero y va a ser mucho mejor cuando se realiza por la mañana con luz solar, preferentemente en la mañana, porque de pronto si se realiza en la noche, como el ejercicio me activa, pues menos voy a poder dormir. Entonces, por eso es que es más recomendable. Ajá. ¿Cuánto tiempo? Pues si lo van a realizar porque van a trabajar y luego tienen que regresar y hacer ejercicio, pues entonces traten de practicarlo 2 o 3 horas antes de irse a acostar. Otra cosa importante, evitar bebidas que puedan estimular. Aquí también pasa lo mismo, no podemos generalizar. Entonces, hay personas que se toman un café y no les afecta en el sueño. Pero hay quienes se toman un café, Coca-Cola, un té, leche, incluso si tienes como algún problema gastrointestinal o cualquier otra bebida endulzante y no duermes. Simplemente fíjense qué pasa en el caso de los niños. Les das un chocolate en la noche y muchos de ellos se ponen como motorcitos, ¿no? A correr por todos lados. Pero no pasa con todos los niños. Depende mucho del organismo. Entonces, es muy importante que estas bebidas, si se toman, fíjense bien, ¿a qué hora se deberían dejar de tomar? A las 4 de la tarde. Bueno, a las 4 de la tarde aproximadamente. Ajá. ¿Quién lo hace así? Entonces, me imagino que muy pocos pudieran hacer esto. Pero bueno, si tengo un problema de sueño, necesariamente tengo que hacer esto para que empiece a regularizarse todo, yo me empiece a habituar y después ya puedo ver si puedo consumir bebidas más tarde, ¿no? Pero seguramente cuando ustedes se habitúen, ni ganas les van a dar de tomar este tipo de bebidas más tarde. Entonces, y practicar ejercicios de relajación. También, no sé si ustedes conozcan, por ejemplo, o hayan hecho relajación. Relajación puede ser simplemente respiración profunda. Hay un tipo de relajación que se llama relajación progresiva de Jacobson, que es una técnica en la cual se llama también detensión-distensión, en la cual, por ejemplo, vamos apretando, tensando y distensando diferentes tipos de músculos. Entonces, quiero enseñarles ahorita, algunos seguramente ya lo saben, para algunos otros va a ser nuevo. Entonces, me gustaría que pudieran hacer una actividad desde el lugar en donde están. Esto les va a servir incluso para ahorita, ¿sale? Entonces, les voy a mostrar cómo se practica y ustedes lo van haciendo. Esto les voy a enseñar a cómo se realiza una respiración. Nosotros le llamamos respiración consciente porque nosotros todo el tiempo estamos respirando, pero no lo hacemos de manera consciente, o sea, respiras y ya, ¿no? Porque si no te mueres. Entonces, ¿cómo lo hacemos de manera consciente? Pues de la siguiente manera. Entonces, fíjense bien, yo voy a tener mi boca cerrada y solamente voy a inhalar por mi nariz. Cuando yo inhalo, si ustedes ponen su mano en su pancita, se va a inflar, ajá, cuando yo inhalo. Y cuando voy a exhalar, lo voy a hacer muy despacio y lo voy a hacer abriendo ligeramente mi boca. Voy a hacer esto así. Un ejemplo, si yo inhalo en 3, exhalo en 6. Si inhalo en 5, exhalo en 10.
porque la exhalación tiene que ser muy, muy, muy lenta. Entonces, me gustaría mucho que lo hicieran ahí en donde estén. Entonces, vamos a hacerlo una sola vez. Inhalo. Exhalo, despacito, despacito, despacito. Muy bien. Esa es una recomendación para que lo hagan ustedes durante el día unas 3 veces. Lo pueden hacer 2 veces en la mañana, 2 veces a mediodía, 2 veces antes de que se vayan a dormir. Y créanme que les va a ser muy relajante. Ajá. Lo que ocurre es que cuando nosotros nos encontramos como en un estado de mucha tensión, la relajación definitiva, la respiración simplemente, el poder regularla, nos va a ayudar mucho. ¿Qué otras cosas podemos hacer aquí en la práctica de ejercicios de relajación? Bueno, hay muchas aplicaciones actualmente. Aquí les puse una que se llama Calm. Entonces, en esta aplicación, lo que ustedes pudieran observar, si la descargan, ya saben que siempre existe como la versión gratuita y la versión pro. Entonces, en la versión gratuita, que yo descargué precisamente, tienen muchos videos, tienen muchas canciones ahí relajantes y les preguntan, les piden como algunos datos. Por ejemplo, su nombre me parece que lo pueden poner. Sí, porque les dice, buenos días, Tania, buenos días, X. También les piden, bueno, les hace algunas preguntas. Por ejemplo, les pregunta que si ustedes, con esto del insomnio, que si te cuesta trabajo dormir, el insomnio de inicial, o si te cuesta trabajo mantenerlo, pero no te dice insomnio, ¿no? Nada más te dice, te despiertas o no te puedes dormir, o cuando estás dormido te despiertas varias veces, o te despiertas antes del tiempo. Entonces te va haciendo varias preguntas. Yo me imagino que puede ser como en parte a lo mejor un estudio o también en parte para enviarte contenido específico. Hay relajaciones incluso desde un minuto, no, perdón, desde 3 minutos hasta relajaciones de una hora o más. Incluso en YouTube, por ejemplo, si ustedes ponen ahí como relajación progresiva de Jacobson, pueden ver cómo se realiza. Aquí lo que se hace es que yo les decía que vamos tensando y distensando varios tipos de músculos. Cuando ustedes hacen esto, esto es tensión. Cuando ustedes hacen esto, es relajación. Bueno, pues sin darnos cuenta, también varias partes de nuestro cuerpo, cuando están estresados, cuando están enojados, se tensan sin que nos demos cuenta y entonces llega el momento en el que digo, ¿por qué me duele aquí? Bueno, pues les duele precisamente porque estuvieron tensos durante un tiempo o adoptaron alguna postura sin darse cuenta. Otras medidas para mejorar la calidad. Ya casi terminamos. Entonces, vamos con esta. El consumo de alcohol y tabaco deben evitarse varias horas antes. Bueno, primero, el consumo de tabaco no es recomendable y el consumo de alcohol podría ser en una medida considerable, podría incluso relajar un poco. A veces se llega a tener la idea errónea de que el tabaco me relaja. Bueno, realmente yo pienso que más bien lo que te relaja es la respiración profunda que tú realizas cuando inhalas y exhalas el humo. Entonces, ese es uno. Otro, mantén condiciones ambientales adecuadas para dormir. Aquí lo que tendríamos que considerar es que lo que nosotros requerimos es crear un entorno adecuado para poder dormir. Lo que yo les decía que es parte de la higiene del sueño. La cama, la almohada, no necesariamente tiene que ser la almohada soñar, ¿no? Pero tiene que ser una almohada muy cómoda para ustedes. También tiene que ver con precisamente con las posturas que adoptamos al dormir. Incluso hay personas de repente que recomiendan como ponerse muchas almohadas alrededor. Bueno, eso yo no sé tanto. Pero como ustedes se sientan cómodos, también si tienen como muchas almohadas en la cabeza o está muy dura o está muy ligerita, pues eso ya depende de cada quien. Ajá. La iluminación es muy importante porque tendría que estar todo completamente oscuro, pero cuidando, por ejemplo, no tener estas cortinas, que son padrísimas, ¿no? Yo lo sé. Como estas cortinas que tapan toda la luz, incluso amanece y no se ve nada. ¿Pero por qué afectan este tipo de cortinas? Pues porque por el ritmo circadiano, ¿no? O sea, se supone que nosotros cuando vemos el solecito, pues es porque es de día.
La oscuridad es la noche, entonces tu organismo no, tu mente, tu cuerpo y todo no se adapta. Bueno, las cortinas, les decía yo, la cama, la luz, todo lo que tenga que ver ahí en mi cuarto, tener orden precisamente también nos puede tener un poquito más de tranquilidad, ¿no? O sea, a muchos no les gusta irse a acostar en la cama cuando está distendida. Entonces, es mucho mejor despiértate, tiende tu cama, realiza tus actividades, después cuando te vayas a dormir, te acuestas en tu cama que está tendidita y te va a ayudar mucho. Ok, ahora, evita acostarte con hambre. Nosotros deberíamos consumir alimentos 2 horas antes de acostarnos, esto también por la parte de la digestión, y tendría que estar nuestra cena no compuesta por, no tendría que ser muy pesada, no cenar en exceso, pero sí que incluya algunas proteínas, verduras, frutas. Entonces, si ustedes no tienen como mucho orden en esto, les podría ayudar muchísimo a un nutriólogo. Evita utilizar aparatos electrónicos como la computadora, el celular, entre otros, varias horas antes de dormir. ¿Por qué? Porque cuando ustedes los utilizan, están entrando muchos estímulos. Entonces, bueno, a su cerebro. Entonces, lo que ocurre lo mismo cuando tenemos un reloj y está parpadeando, ¿no? Todo el tiempo. O tenemos el celular y llega un mensaje y suena, o simplemente es la lucecita la que está constante y eso los va a estar distrayendo. Entonces, tendría que estar de preferencia evitarlo. Si tienen un problema de sueño, les repito, háganlo y ya después verán. No es bueno, porque también es muy bueno que nosotros formemos hábitos. Tiene mucho que ver con esto. Los hábitos se entrenan desde que el bebé está incluso en la pancita. O sea, ¿cómo pueden entrenar en hábitos? Esto no, me lo compartió una vez el doctor Marco Murueta. Y decía, bueno, si ustedes ponen, por ejemplo, una cierta canción a un cierto horario, ajá, de pronto van a empezar a ver cómo en las mujeres que están embarazadas se puede mover el bebé. Y también pueden poner una lamparita así en el vientre a un cierto horario. Así se van entrenando los hábitos. De niños, los hábitos como vamos a acostarte o toma el baño en la noche, lávate los dientes, es muy importante los hábitos. Y de la misma manera se forman los hábitos de sueño. Si ahorita ustedes no entrenaron a un adolescente en que se duerma temprano, pues va a ser un poquito más difícil, pero sí hay muchas técnicas. Ajá. Entonces, hay que cuidar mucho esta parte de los hábitos. Y finalmente, pues yo les quisiera recomendar mucho este otro, que si bien no es parte de la higiene del sueño, pues es muy importante cuidar los pensamientos. Cuando ustedes se van a dormir y están pensando, no voy a poder dormir, o están pensando, es que qué tal que empeora la pandemia, qué tal que se contagia a mi familiar, qué tal que me pasa a mí, qué tal que no la puedo librar, o están pensando como mañana tengo mi plática, ¿no? Por ejemplo, mañana voy a tener mi trabajo, mañana regreso. Entonces están, eso, un exceso de futuro les va a generar ansiedad y esa ansiedad no les va a permitir dormir. Entonces, es muy importante cuidar esto, ¿sí? Ahora, estas son medidas no farmacológicas. Esto ustedes lo pueden hacer a partir de hoy, pero en ocasiones se necesita el uso de fármacos y tienen que ser supervisados, por supuesto, por un profesional de la salud. En este caso, sería ideal el psiquiatra. No es saludable que se automediquen. De pronto hay tés como un té relajante o hay ciertas, por ejemplo, la aromaterapia, o sea, poner algún aroma que sea rico, que sea relajante, eso lo podrían hacer, pero no traten ustedes de no automedicarse, porque a la larga eso les va a perjudicar. Y básicamente podríamos decir que los medicamentos van a ser necesarios, pero dependiendo del nivel de severidad que se presente en cualquiera de los trastornos del sueño. Y los medicamentos, por supuesto, que ya son necesarios en ciertos niveles. Ajá. Pero en muchas personas, yo les aseguro, no sé, podría a lo mejor decirles que si de aquí, un ejemplo, son, ay, no veo cuántas personas son, pero por ejemplo, si son, 114. Pensemos que 10 personas pueden tener un trastorno del sueño, y el resto pueden solamente ocupar estas medidas para mejorar la calidad del sueño, les aseguro que les van a servir muchísimo y ya después nos cuentan en la página de AMAPSI si ustedes gustan. Entonces,
Finalmente, quisiera cerrar diciendo que dormir es muy importante para la mente y el cuerpo. Y hay muchas otras técnicas, pero también muchas otras técnicas, como el control de estímulos, le llamamos, restricción del sueño. A veces hay algo que es como una intención paradójica en donde nosotros podemos decir, no duermas, haz todo lo posible por no dormir. Y hagan todo lo posible por no dormir. Esa es una intención paradójica. Y entonces eso también puede funcionar, es una técnica. Y la reestructuración cognitiva, que nos va a ayudar mucho con la parte de los pensamientos. Hay otras técnicas de respiración y otras técnicas de relajación. Y bueno, de este tema les podríamos seguir hablando muchísimo, pero por el momento sería esta parte. Espero que les sirva mucho. Vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas. Aquí les comparto mi contacto, está mi correo. Y si ustedes requieren mayor información, aquí está la página de AMAPSI, el correo de AMAPSI. Son parte de los temas que nosotros llegamos a ver también en los diplomados, pero ya en el trabajo con pacientes. Entonces, y para algunas personas que de pronto estos temas les interesan, pero que no les interesa tener una carrera de psicología, pues también está el diplomado de introducción a la psicología para estudiantes o para personas interesadas en la psicología simplemente, ¿sale? Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Tania, felicidades. Ya no pude llegar a las 7 en punto, pero yo voy a estar modulando la parte de preguntas y respuestas. Te agradezco mucho por la presentación del tema, de la manera tan didáctica como lo hiciste. Realmente es un problema que tú sabrás las cifras, a cuántas personas en el mundo, a los mexicanos, tenemos este tipo de problemas, ¿no? Realmente son muy frecuentes y ahora en pandemia, pues todo se fue para arriba en esta cuestión de las problemáticas del sueño y todo lo que implica. Falta de concentración, estados de ánimo, se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Entonces afecta mucho nuestras actividades. Me gustaría leerlos o escucharlos si pueden escribir en el chat o participar con audio. Voy a ir leyendo. Dice, si quieren levantar la mano también. Exactamente. Dice el psicólogo, sí, Castillo, ya no supe si es hombre o mujer, pero dice que es. Gracias, Tania, súper súper la plática. Patricia Torres menciona que muchas felicidades, que fue muy buena exposición. Alguno me gustaría escucharlo si tienen algún comentario sobre la charla, alguna duda al respecto. Recuerden que Tania es la experta. Ramón Villegas. Una plática del sueño. De Majo. Sí, lo que yo quería comentar es que, bueno, yo fui diagnosticado con hipersensibilidad a estímulos externos, lo cual implica que solamente puedo dormir bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, si existe, aunque sean cantidades mínimas, una fuente de luz o una fuente de sonido, automáticamente no puedo dormir. También tengo, aquí en la plática descubrí un nombre diferente que tiene, el caso del insomnio global, yo no lo llamaba así. Sabía que me lo habían diagnosticado como insomnio inicial, intermitente y final. Pero bueno, ahora lo escribo con nombres distintos. Es una intervención que tuve hace un momento en el chat, donde yo utilizo en ocasiones para poder inducir el sueño, no sé si lo conozcan o si lo recomienden. No es una técnica de relajación en sí. Existe un boom en internet, particularmente en YouTube, de videos que se llaman ASMR. Son unos videos relajantes que consisten regularmente en personas emitiendo sonidos repetitivos o hablando en tonos bajos de voz, interactuando con quien está viendo el video. A veces inclusive también son de forma involuntaria. Personas que tienen una voz muy relajante, que no tienen la intención de desarrollar un video para generar relajación en quien lo mira, pero hay personas que realizan compilatorios de videos que terminan siendo relajantes de manera involuntaria. Yo recurro a ello. Me da resultados, pero también me gustaría no tener que depender de tener que verlos para poder dormir, porque al final de cuentas es un estímulo externo. Estoy recurriendo a un aparato que tiene una brillantez determinada
y que tengo que asignarle un tiempo determinado para poder dormir, cuando lo ideal sería no tocar un dispositivo 2 horas antes de dormir. Básicamente sería eso. ¿Puedo intervenir? ¿Una pregunta? Sí, me gustaría hacer un comentario rápido acerca de lo que mencionaba Ramón y después me parece que Raquel, ¿verdad? Sí. Bueno, Ramón, sí, mira, estos nombres que como se les conoce al insomnio, esto también se les atribuye el nombre por la duración, se les atribuye el nombre se les puede llamar de otra forma, por el momento en el que inicia o en el que se presenta durante la noche. Pero sí, insomnio inicial también es un nombre correcto y por el que es conocido, insomnio intermedio, insomnio final. Es prácticamente lo mismo. Y con respecto a esto que comentas, bueno, no sé si me dijiste que había sido diagnosticado. Entonces, no sé si tú ya hayas visitado o hayas tomado alguna psicoterapia o hayas visitado algún... bueno, sobre todo en la psicoterapia, porque nosotros lo que hacemos es recabar información familiar y toda la historia, porque también puede ser algo genético o todo lo que ha ocurrido. Entonces, no solamente seríamos nosotros, porque yo les decía que también es un trabajo multidisciplinario, ¿no? En el caso de neurólogos también tendrían que intervenir probablemente. No sé si hayas hecho algo de esto. Acudí a terapia en el Hospital Psiquiátrico Juan Ramón de la Fuente, en su clínica del sueño años atrás. Fue el lugar donde justamente me realizaron ese diagnóstico de tener hipersensibilidad a los estímulos externos. Entonces he tenido que aprender a convivir con ello en el sentido de que si hay una fuente lumínica o de sonido, tengo que aprender a omitirla, porque caso contrario, eso impediría o retrasaría la cantidad de horas que puedo descansar. Ok. Y bueno, me imagino que te realizaron algunos estudios, ¿no? Entonces, si te los realizaron y ya estás diagnosticado así, entonces probablemente sí pueda haber algunas otras técnicas. Estas técnicas que tú decías, me imagino que tienen que ver con procesos hipnóticos, porque de hecho sí hay muchas relajaciones, pero que son a base como de hipnosis, en donde se va repitiendo como una misma frase, una misma palabra, cada vez más bajito, 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 de manera y cíclica. Y eso hace que se relajen. No sabría describirlo como tal, porque no tengo un trasfondo como para poder tener un conocimiento que lo describa de manera precisa, pero yo lo comento como una opción para que si alguien más dentro de las personas que están viendo la conferencia pudiera resultarle de interés o pueda quizás darle una oportunidad a ese tipo de videos, adelante. Y segunda, para comentar mi caso respecto al hecho de quizás desear de perder la dependencia de ese tipo de elementos para poder descansar independientemente de la situación. Porque, por ejemplo, hablabas hace un momento de tener una rutina de horario. Actualmente sí puedo tenerla por la pandemia, estoy encerrado en casa. Pero regularmente mi actividad como fotógrafo no me permite tener una rutina donde no todos los días duermo a la misma hora, porque el trabajo como tal es sin un horario. Entonces, como puedo terminar a las 3 de la mañana, como puedo terminar a las 8 de la noche, es completamente aleatorio. Claro. Pues mira, Ramón, yo lo que te podría proponer es, ¿qué te parece si nos escribes a MAPSI? Es el correo que di al final. Uh-huh. O meterte a la página, y ahí o en la página o en el Facebook, y podríamos buscar alguna opción de alguien que te pudiera atender, ya sea yo o sea algún otro compañero, y buscamos algunas estrategias para poder, ya con una historia clínica y con los estudios y demás, poderte apoyar en ese sentido. ¿Te parece? Sí, claro. Gracias. Muchas gracias por tu comentario. Sí, Omar, gracias. Había por ahí algún comentario de Raquel, me parece. A ver, en... Sí, a ver, ¿puedo hablar? Alguien había preguntado, ¿no? Antes. Raquel, adelante. Raquel, sí. Bueno, mira, cosa curiosa, yo tengo un problema fuertísimo de insomnio, ¿no? Anoche no dormí en toda la noche. Pero dos preguntas que te quiero hacer. Trabajo mucho, trabajo todo el día y tengo muchas actividades. Normalmente me duermo a las 2 de la mañana, pero cosa curiosa, cuando ceno muy tarde, y el comer me da sueño, y si no como, no me da sueño. O sea, es un poco invertido lo que tú nos explicabas. Entonces, ¿a qué se deberá ese fenómeno? Que el comer
Entonces me da sueño. Termino de comer y me duermo, ¿no? Y el otro problema es que me han dicho que sí, es muy bueno tomarse una copita de vino o una copa de alcohol. Y ahora tú nos decías que no puede ser hasta negativo. Esa es la pregunta. A lo mejor es malo también tomar algo de alcohol. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Pues mira, es que yo les decía que probablemente el consumo de alcohol puede afectar todavía más cuando una persona tiene un trastorno. Ajá. A lo mejor una persona que no lo tiene, es muy probable que simplemente pues, se pueda tomar la copa y no le pase nada. Entonces, lo primero que yo te diría es que a lo mejor y pues puede ser que todo esto que tú nos comentes pudiera estar hasta relacionado con los hábitos que estás llevando de sueño, porque tú te duermes cuando ya es de noche, cuando a lo mejor ya tendrías que estar en uno de las fases del sueño, ¿no? Entonces, lo primero sí sería eso. Prácticamente, yo sé que es imposible para muchos, muy difícil para muchos, pero la verdad es que también vale la pena como cuidar mucho ese aspecto, porque es el sueño. Entonces, para muchas empresas, muchas veces, en el caso de los trabajos, pues yo sé que la economía, yo sé que hay muchos factores. Sin embargo, si hay algo muy importante, pues es nuestra salud. Y a la larga se ve deteriorado. A lo mejor una persona que ahorita empieza a dormir tarde, un adolescente, no le pasa nada, al otro día se despierta sin problemas. Pero ustedes ya saben lo que pasa cuando llegas a los 30 años, a los 40, a los 50, seguramente va a haber algo. Entonces, en la medida de lo posible, sí necesitamos tener hábitos muy específicos y muy saludables de sueño. Sí, y sobre todo, yo ya les decía, en las diferentes etapas. En la infancia es determinante, pero yo diría que en todas, por el crecimiento en la infancia, pero yo diría que en todas. Entonces, igual yo empezaría a lo mejor por ahí, Raquel, con hacer lo posible porque esos hábitos se puedan lograr, se puedan cumplir, y una vez que ya esté habituado tu cuerpo, entonces ya podemos ir pasando, a lo mejor teniendo un poquito de desorganización, ¿no? Quizá, por llamarlo de alguna manera. Ok, muchas gracias. Gracias Raquel. Bueno, leo rápidamente. Leticia dice, muchas gracias, Tania, muy útil. Kenia, gracias, Tania, muy clara e interesante. Lucina, muchas gracias por compartir ese tema tan interesante y muy importante. Andrea menciona que en efecto ella tuvo COVID, ya se tuvo que retirar, hace rato comentó, y que efectivamente tuvo alteraciones en el ciclo de sueño. Eunice, gracias y muy interesante. Ernestina, es excelente presentación. Tania, la información fue muy importante y útil. Y antes, Patricia comenta que a ella le gustaría exponer un punto. Patricia, ¿te encuentras por aquí? Ok. Sí. Él está pidiendo la palabra a Socorro Calderón. Ya sí, sí es cierto. Socorro Calderón y después Patricia, ¿les parece? Ok, está bien. No. Bueno. Adelante, Socorro, si desactivas tu audio. Sí. Si activas tu audio. Hola. Hola, ¿sí me oigo? Sí, sí te escuchas. Pues sí, mira, a mí me pareció demasiado, demasiado interesante todo lo que nos informaste. Y siento yo que hay un punto en específico en el que me pasa a mí el insomnio de conciliación, que yo me paso, que me tardo mucho tiempo en dormir. Así me acueste a las 11, 12, 1 de la mañana. No sé qué tiene mi cama, pero yo me paso mucho tiempo en dormir, me cuesta mucho trabajo. Pero, o sea, eso era lo que yo decía, o sea, eso es lo que yo tengo. O sea, todos los puntos los que anoté y pues sí, o sea, lo que pasa es que a veces uno hace cosas o no toma en cuenta unas cosas porque no sabes. Ahorita de todo lo que aprendí, ya apunté todo, pues sí, me llamó mucho la atención eso de que dices que permanecer el tiempo en la cama y dar vueltas y vueltas y vueltas, pues no sabía yo que puedes hacer esto de pararte y estar en un lugar incómodo para que cuando regrese uno a la cama,
Ese punto me pareció muy interesante. Y, por ejemplo, eso también de, a veces uno se queda con el celular, viendo la tele, cosas, y son las cosas que aprendí ahora que no debo de hacer, realizar ejercicio, no tomar café, todos practicar los ejercicios de relajación, la respiración, todo eso. La verdad me sirvió mucho, mucho, mucho la plática, porque sí son cosas que uno no sabía, o si las sabía, no sabía cómo llevarlas a cabo, ¿no? Pero sí, ese punto del insomnio de conciliación, creo que eso es lo que yo siento que tengo. Y aparte, como comentaban varias personas, de que ahorita estamos con esto de la pandemia y ves televisión y todo es malo y te enteras de cosas feas y malas, pues uno se va a la cama con todo eso, pues ahora de repente ya me empiezo a dar cuenta del por qué ahorita es todo esto, ¿no? De la dificultad para dormir. Pero me sirvió mucho todo, anoté muchas cosas, Tania. Muchas cosas me parecieron muy interesantes y las voy a llevar a cabo y te voy a mandar un correo por ahí en la MAPI para decirte ya después de practicar todo lo que apunté. Espero me sirva y me sirvió mucho también. Muchas gracias. Gracias a ti por tu comentario. Y pues me da mucho gusto que te haya servido y que pongas en práctica. Y por supuesto que me gustaría saber qué tal te funciona, ¿no? Todo esto. Sí, que lo voy a llevar a cabo y te mandaré un correo para ver. Sí, si tienes igual alguna duda sobre estos ejercicios, con todo gusto tú me escribes. Sí, Tania, muchas gracias. Muy excelente tu plática, me sirvió mucho. Muchas gracias. Gracias, Tania. Ahora sí, vamos con Raquel. Raquel. Pamela. No, Patricia. No, Patricia. Patricia. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Tania, por compartirnos. Mira, tengo así tres preguntas muy concretas. Obviamente, antes, si una persona tenía bien regulado su sueño, antes de la pandemia, podía dormir perfectamente bien, se cansaba durante el día con todas las actividades y ahora con todo este proceso de la pandemia, pues sí es normal que se pueda alterar el sueño, ¿no? De estar tanto tiempo encerrado y demás. Este cambio que sufre el cuerpo ahorita, tiene que ya adaptarse a esta nueva forma, obviamente, mientras que no podamos completamente, digo, no quiero regresar a lo anterior, obviamente tengo que ser mejor, ¿no? Y la vida tiene que avanzar y el ser humano se tiene que adaptar. Al final, tengo la capacidad de adaptarme ahora y de educar a mi cuerpo hoy en día a que se tiene que dormir temprano, pese a que pase la mayor parte del tiempo encerrado. O sea, todo este proceso de adaptación en el cuerpo fisiológico, sí se puede adaptar, ¿verdad? Porque este cambio tan drástico de ahora no poder dormir, de mil cosas, lo podemos ir educando poco a poco a este nuevo proceso y que de aquí, a partir en adelante, pueda normalizarse así ya. El cuerpo tiene esta capacidad, ¿no? Sí, efectivamente. Sí podemos adaptarnos porque nos vamos habituando. Incluso, por ejemplo, hay personas que lo vemos claramente cuando se cambian de residencia. Y los primeros días, las primeras semanas se sienten muy mal, pero después empiezan ya a regularse y a sentirse mejor. Pero en este caso, que mencionas específico con la pandemia, hay varias cosas. Por ejemplo, una es que nosotros como psicólogos, si nos quitaron lo principal, ¿no? Así como, si no, para nosotros era la convivencia, pues ahora no convives, ¿no? Si era el afecto, pues ahora no das abrazos. Eso no significa que no podamos convivir, que no podamos dar abrazos virtuales o todo esto. Pero estas actividades, nuestras actividades definitivamente cambian. O sea, yo, por ejemplo, iba a nadar de lunes a viernes y ahora ya no puedo nadar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me busqué una aplicación en internet, la descargué, una de mis aplicaciones, y entonces practico más o menos a veces 10 minutos. O sea, ustedes pueden realizar ejercicio 5 minutos y esos 5 minutos van a ser muy provechosos. Entonces,
pero no realizarlo, pues por supuesto que me afecta demasiado. Y sí, tendríamos de alguna manera que empezar a adaptarnos, pero no como con una actitud pesimista, ¿no? De, ay, pues ya ni modo, ya hay pandemia y pues ya, no hay de otra. Sino decir, bueno, pues en este momento no sabemos cuánto vaya a durar, es muy importante sí quedarnos en nuestra casa, pero ¿qué puedo hacer para que este entorno pues no sea tan complicado? ¿Qué puedo hacer para que en lugar de estar, en lugar de estar a lo mejor acostado viendo la televisión, pues a lo mejor me tengo que cuidar y tengo que aprender algo? Y si un día no tengo ganas de hacer nada, pues también puedo estar acostado, no pasa nada, ¿no? Pero sí, en parte, sí sería muy importante empezar a adaptarnos y tomarlo como una normalidad. Conforme se vayan presentando las situaciones, lo que pasa es que también ahorita es más fácil que tú te puedas despertar más tarde, porque como no te tienes que levantar a las 7 o a las 6 para irte a la escuela, pues te levantas hasta las 8 o 9 que ya vas a empezar a trabajar o que ya vas a empezar, ya van a empezar tus clases, ¿no? Okay. Uh-huh. Eso es por una parte. Y la otra es, la música que nos recomendabas de Calm, sí había escuchado de ella, y el del uso de los aparatos electrónicos, ¿cuánto tiempo recomendable? No sé, suponiendo que yo me duermo a las 10:30, si yo escucho pongo mi aplicación, la música de Calm, yo vengo, ya me duermo, bueno, ya me dispongo a dormir, la escucho, pero normalmente sé que, pues eso me puede ayudar, ¿durante cuánto tiempo la escucho? Ya hasta que me quedo dormida, porque pues si me quedo dormida, o la escucho me duermo a las 11, voy a escuchar la música de 10 a 10:30 y ya después empiezo en esta etapa de los 20 minutos. ¿Cuánto es el tiempo de preparación? Y también de los aparatos electrónicos. O sea, porque al final, pues si yo escucho la música en mi celular, pues es un aparato electrónico que tiene luz, que aunque yo apague las luces y todo, ¿cuál es la recomendación en cuanto al tiempo ahí? Y la última pregunta, ¿qué pasa en el caso aquí de la somnolencia de una persona, adulto mayor, que ya tiene una fuerte necesidad de dormir, tanto en la noche como en el día? Y no hablo precisamente de una depresión, porque no está diagnosticada como una depresión. ¿Qué pasa ahí? Porque al final duermen alrededor de 6 horas, pero esta persona ya duerme en día, noche y ya, o sea, su sueño es muy, muy, muy fuerte y duerme más horas. Esas son mis dos últimas preguntas, Tania, por favor. Ok, bueno, primero, con la que hiciste respecto a las recomendaciones en cuanto a la relajación, mira, lo podemos hacer de varias formas, porque incluso estos ejercicios de relajación no necesariamente serían para la hora de dormir, los podemos hacer también en el caso de ansiedad. Entonces, y me van a beneficiar cuando yo vaya a dormir. Los podemos hacer por la noche. Es importante considerar no haber comido antes, o sea, no comer y luego hacer mi ejercicio de relajación, porque entonces voy a estar ahí con la digestión, ¿no? También es muy importante quitarse como todo lo que nos estorbe. Por ejemplo, si hay lentes, tener ropa cómoda, que sea en un lugar cómodo. No lo voy a hacer en el suelo frío, no lo voy a hacer sentada en una silla incómoda. De preferencia tiene que ser recostado, o puede ser sentado, o sea, en una silla, pero muy cómodo. Ajá. Es muy importante como mantener la respiración, que sea muy tranquila, y cuando lo hacemos por las noches es cuando a veces no se puede dormir. Entonces, hay una, en YouTube, si ustedes ponen el video, por ejemplo, hay una casilla que ustedes pueden activar, para que no se sigan reproduciendo automáticamente, no sé si activar o desactivar, para que no se sigan reproduciendo automáticamente. Entonces, en un promedio, una relajación puede ir desde 20 minutos, que serían en lo que yo me puedo quedar dormido. Relajaciones ya de una hora y demás, pues pueden estar implicando ya precisamente un problema, ¿no? En cuanto al sueño. Y les decía yo que estas relajaciones se pueden realizar bajando, por ejemplo, de su celular, bajen toda la intensidad de la luz, disminuyen a lo más que se pueda. Si les es posible poner modo avión o algo para que no esté vibrando, vibrando, vibrando. Y lo pueden hacer también con algunos audífonos. Ponerlo en una mesa a un lado. Incluso pueden ustedes programar el celular para que en cuanto termine se apague. Los audífonos, perdón, ¿los audífonos no me va a afectar también ahí el escuchar?
Cuando es como en un tono muy bajito, no te afecta. A mí sí me lastima, ¿eh? O sea, tener audífonos, por ejemplo, cuando doy alguna clase, tenerlos me duelen. Pero hay algunos que son así grandotes, o hay algunos, o simplemente no se los pongan, pónganlo un poquito retirado nada más. Y pues es cuestión de estar escuchando varios tipos de relajación, porque hay algunas en donde no, estaba leyendo por aquí, en donde la voz no es tan relajante. Entonces, si no encuentran algo así, pudieran solamente sonidos de algunos, de animales, de la playa, lo que a ustedes les guste. Y el tiempo ya es relativo conforme yo lo vaya viendo. A lo mejor 2 horas antes yo lo hago y ya a las dos horas ya me preparo para ir a dormir. No es necesariamente que lo haga exactamente cuando me vaya a dormir. No es necesario, pero tú también tienes que ir identificando qué es lo que a ti te funciona. Porque si a ti te funciona verlo por la tarde, porque la relajación, no crean que me relajé durante los 20 minutos que duró, la relajación dura 24, 48 horas o hasta 72 horas podría tener esa relajación. No es que todo el tiempo vaya a andar así como que, ay, todo tranquilo, ¿no? Pero tiene ciertos efectos que van a durar un buen tiempo. Entonces, hay algunas relajaciones específicas para la hora de dormir. Hay algunas que nos sirven para el dolor de cabeza. Hay algunas que me sirven para relajarme simplemente. Ajá. Entonces, esas recomendaciones no lo hagan después de comer. Traten de no hacer, bueno, en las personas que no tienen trastornos del sueño o problemas con el sueño, pues no lo hagan a la hora de dormir, porque lo hacen 5 minutos y al minuto ya están dormidos, ¿no? Entonces, no va a tener los efectos que nosotros queremos. Claro. Y con respecto a la segunda pregunta, yo lo que te sugeriría es una valoración con un psicólogo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que no sea necesariamente una depresión, pero puede ser, o a lo mejor hasta alguna enfermedad física que no han detectado, alguna otra enfermedad psicológica. Entonces, y también se me olvidaba decirles, ahorita no, tal vez no empiecen como a decir, yo tengo insomnio, ¿no? O sea, hay ciertos criterios que se tienen que cumplir. Ajá, o sea, si bien podemos decir, yo tengo insomnio inicial, o algunas veces no puedo, eso sería más correcto decirlo ahorita, algunas veces no puedo dormir, o me cuesta trabajo dormir la mayoría de las noches, porque sí necesitamos ciertos criterios. Por ejemplo, en el caso del insomnio necesitamos, uno, predominante insatisfacción por la calidad o cantidad del sueño, asociada a uno o más de los siguientes síntomas. Les leo esto, dificultad para iniciar el sueño, dificultad para mantener el sueño que se caracteriza por despertares frecuentes o problemas para volver a conciliar el sueño. Y así como estos, hay muchos criterios. Entonces, es ideal que en caso de que ustedes puedan poner en práctica estas medidas y se quita, excelente. Pero si no, entonces sí es muy recomendable visitar. Sobre todo podría ser a un psicólogo, y ya si es necesario, podemos irlos canalizando con algunos otros especialistas. Perfecto. Muchas gracias, Tania. Gracias a ti. Muchas gracias. Ahora vamos a otra pregunta. Blanca Rosa Márquez pregunta también algo relacionado con una pregunta anterior de cómo regular los horarios de sueño durante la contingencia. Y Alejandro está levantando la mano. Ok, entonces no sé si vamos primero con el chat o con la mano levantada, porque ya tenía rato también Blanca. Si quieres, no sé con cómo. Esta que comentaste y después con la segunda intervención. Alejandro. Uh-huh. Alejandro. Bueno, Blanca, ¿verdad? Pues muchas gracias por tu pregunta. Un poco lo que decía yo hace un momento, en el caso de regularlos, es que, ¿saben una cosa? Aquí es más bien como fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque pues obviamente, pues estamos en casa, se nos antoja ver una película, terminamos de trabajar y es así como, ya terminé de trabajar, cuido a los hijos, o ya terminé de trabajar, hago la tarea y me voy a dormir. Entonces, pues se antoja ver una película y cosas así. Pero también tienen que tomar en cuenta que, como hace rato decíamos, pues esto va a depender mucho cómo se esté, porque su cuerpo es inteligente y su cuerpo se va a habituar. Entonces, no podría yo decir que lo que yo no, que lo, o sea, que después va a ser fácil regresar a la normalidad. Simplemente piensen en esto. Acuérdense cuando los niños salían de vacaciones, una semana antes teníamos que empezarlos a habituar a que se despertaran temprano o hasta más tiempo, y aún así les costaba trabajo.
Entonces esto ya lleva 3 meses más o menos, puede durar otro poco o mucho, no sabemos, pero lo que yo les recomiendo es tengan rutinas. Las rutinas no son malas, al contrario, pueden ser muy benéficas. Rutinas de despertarse, rutinas, les digo, despertarse, lavarse los dientes o bañarse, desayunar. Bueno, cada uno lo va a ir ajustando y a lo mejor este no es el tema de la plática, pero por ejemplo, en el caso de la alimentación, pues también, ¿no? O sea, no debería pasar, ustedes se despiertan y pues como no van a ir a trabajar, y aunque vayan a trabajar o vayan a la escuela o se queden en su casa, dicen, ay, no, pues no como, ¿no? Entonces, comen hasta las 11, aunque se hayan despertado a las 8, eso es bastante perjudicial. O sea, cualquier cosa en cuanto a la alimentación, en cuanto al sueño, nos va a afectar a la larga. Ahorita no lo van a notar, porque no es algo que se note de inmediato. Voy a tener ojeras, ¿no? Eso se va a ver. Pero no sabemos qué está pasando internamente cuando se repite, se repite y se repite. ¿Ok? Entonces, y... Omar, ¿quién seguía? ¿Alejandro? ¿Verdad? Alejandro, por favor. Pero, Alejandro. Hoy, antes que nada, buenas noches a todos. Buenas noches. Me había saludado. No me puedo ver. Pero bueno, hace rato me vi, pero bueno. Y muchas gracias por tu plática, sumamente aleccionadora, de verdad. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué tan bueno, qué tan malo es tomar un vaso con agua antes de dormir? Porque supuestamente los líquidos no son buenos antes de dormir, porque se levanta uno al baño, en fin. Pero dicen que relaja mucho el agua. Y la otra pregunta, si existen técnicas de presupuntura. También dicen que es bueno, son buenas técnicas. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, respecto al vaso con agua, pues ay, la verdad es que el agua tiene muchas funciones. Ya te vi, el agua tiene muchas funciones. Muy, pues nos ayuda bastante. En cuanto a si es bueno o no, a lo mejor ahí sí yo bueno, esa es una opinión personal, ¿eh? Yo te diría, ¿por qué? Porque realmente no, yo también he leído mucho acerca de que puede ser bueno un vaso de agua al despertar, un vaso de agua no sé qué, y te lo van recomendando para que tomes los 8 vasos ideales. Pero en la noche, pues depende, mira, por ejemplo, en los niños no sería tan bueno cuando están en el proceso de control de esfínteres, porque seguramente se van a levantar al baño o se pueden orinar en la noche. En el caso de los adultos, pues lo que va a ocurrir es que probablemente te despiertes a medianoche y tengas que levantarte y cortas el sueño. Entonces, mi recomendación sería ya más bien dejar de consumir líquidos, por lo menos, bueno, es que cada cuerpo es diferente. Por ejemplo, yo tengo que dejar de consumirlos media hora antes y con eso ya puede ser que no me levante al baño. Pero algunas otras personas necesitan dejarlos de consumir antes. El agua no te va a hacer ningún mal, simplemente sería por esa parte de que necesites levantarte o no al baño, seguramente. Y me decías que son técnicas, ¿de qué? Porque no conozco el nombre. De presupuntura, de oprimirse los... Ok, piernas. Mira, la verdad esas técnicas no las conozco, solamente con algún profesor recuerdo que sí me decía que, bueno, esto, hacer este movimiento para el dolor de cabeza, pero la verdad no es algo que sea, como que yo conozca que esté probado. Entonces, probablemente algunas técnicas sí nos puedan ayudar. La verdad es que yo desconozco de estas técnicas. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a tomar también una del chat que hace rato habían dicho. Roger Rodríguez Ravelo pregunta, ¿qué hacer con un adolescente de 15 años que duerme 4 horas en la tarde, además de su sueño por la noche? ¿Qué le podríamos sugerir o qué podríamos aportar? Pues, miren, aquí tenemos que ver la edad del adolescente. Por ejemplo, cuando son muy pequeños, a los 12 años, 13, tenemos que saber que probablemente, o sea, puede ser que sí estén durmiendo sus horas, porque yo lo estoy vigilando, pero también hay algunos que se esconden y usan el celular, o no se duermen por estar viendo películas, series o videos. Entonces, a lo mejor
pudiera pasar que no esté durmiendo como él dice. Si tú lo estás viendo que sí, sí se duerme a una cierta hora, duerme sus 8, 9 o 10 horas, acuérdate que eran, y encima de todo duerme otras 4 horas, entonces puede ser parte del proceso de maduración, pero también es muy importante vigilar otras cosas, porque así como no es bueno dormir poquito, tampoco es bueno dormir en exceso. O sea, tendrían que dormir entre 9 y 10 horas a su edad. Entonces, nos podría estar hablando de una posible depresión o alguna otra problemática. ¿Qué tendríamos que hacer? Prácticamente lo mismo, ¿no? Hacer una entrevista, hacer una valoración del caso para saber qué es lo que está ocurriendo. Lo que yo te recomendaría es, podrías observar, por ejemplo, porque a lo mejor ellos luego dicen, a mí me ha pasado algunos pacientes que dicen, no, pues ya me voy a dormir, ¿no? Y la mamá luego les dice, deja el celular aquí en la mesita de a un lado. Sí, y van y lo dejan, pero se despiertan y van y lo agarran y siguen toda la noche con el celular. Entonces necesitamos saber si realmente por eso es que sí está durmiendo todas esas horas, porque es un exceso, o de plano no está durmiendo y necesita recuperar esas horas que le faltaron por la tarde. Muchas gracias, Tania. Doctor, no sé si hay alguna mano levantada. Mientras, Lucero Rodríguez dice, mi papá es una persona de la tercera edad y le surge una duda. Pregunta a qué se debe que él por la noche necesita tomar medicamento clonazepam para poder dormir y que aún con esto es difícil que no despierte en la madrugada a tomar más medicamento y si le da sueño en el día puede quedarse dormido sin el medicamento. O sea, duerme en el día sin medicamento y en la noche no puede dormir aunque tome el clonazepam. Bueno, también aquí pueden estar alterados los horarios. Entonces, es que lo que nosotros también hacemos es que vamos desde el principio, ¿no? Desde cómo fue que se fue educando el cuerpo y cómo se fue dando ese aprendizaje. Entonces, seguramente también puede deberse a... Es que estaba tratando de buscar aquí la pregunta porque no la había entendido como muy bien, pero no la encuentro. Entonces, ¿quién sí, fue? Es Lucero Rodríguez. Es la cuarta, en orden de último a primero, es la cuarta. Ah, ya la vi. Ajá. Sí, lo voy a repetir. Mi papá es una persona de la tercera edad y le surge una duda. Pregunta, ¿a qué se debe que él por la noche necesita tomar medicamento, clonazepam, para poder dormir? Que aún con esto es difícil que no despierte en la madrugada a tomar más medicamento y si le da sueño en el día puede quedarse dormido sin el medicamento. Miren, también puede pasar que algunos medicamentos... Es que esto es un medicamento que tendría que estar recetado, ¿no? Por un psiquiatra. Nosotros como psicólogos no recetamos medicamentos. Entonces, tendría que estar necesariamente recetado y puede ser que también el medicamento esté generando ahí un efecto. Entonces, mi recomendación es que necesita ir, en caso de que no lo haya hecho, al psiquiatra, para que vean si la cantidad del medicamento está siendo la adecuada y si la hora a la que se la toma también está siendo la adecuada. Porque esto se lo tendría que platicar más bien como al psiquiatra para que valoren como toda la situación y entonces saber si está tomándolo de manera correcta. Muchas gracias, Tania. No sé si hay alguna mano levantada. Hay muchas felicitaciones. Te agradecen por la presentación. Hay quien menciona que le gustaría tener el material y pone su correo. Este material se sube a la página de AMAPSI, ¿verdad? Y ahí lo pueden consultar, esta presentación. Sí, el video se va a subir. Ajá. Y el manual, ahorita lo checamos, pero bueno, si puso aquí su correo, pues sin problema podríamos enviarlo. Fátima Saraí pone su correo y Leticia Vega también le gustaría tener el material. Yo creo que tanto el manual como la presentación. Claro que sí. Pues, doctor, creo que ya no hay más preguntas al respecto del tema. Sí, pues muy bien. Una felicitación a Tania y a todos los presentes por esta noche de insomnio.
Bueno, no, porque todavía es muy temprano de sueño, ¿verdad? Pero muy interesante todo. Yo creo que las preguntas, los comentarios también. Yo, el chat se copia y se lo vamos a hacer llegar a Tania para que le pueda enviar a las personas que lo están solicitando. Y pues le pedimos a la doctora Rosario Monroy que haga uso de la palabra para cerrar la sesión del día de hoy. Muy bien. Y antes de cerrar, también quiero recordarles que el próximo lunes, como parte de este ciclo de conferencias de AMAPSI, se va a presentar el psicólogo, neuropsicólogo Daniel González con el tema Esquizofrenia, consideraciones desde la neuropsicología. Es un tema muy importante. Igual va a ser a las 7 de la noche, por eso es el mismo. A través de la inscripción ya se otorga el ID para entrar a la conferencia. Esperamos contar con su participación y su presencia. Entonces, Tania, muchas felicidades y pasamos el micrófono a Rosario. Gracias, Omar. Adelante, Tania. ¿Tienes algún otro comentario? Pues no, nada más que agradecerles a todos que se hayan quedado hasta este momento, los que tuvieron que retirarse por alguna situación. Y bueno, en AMAPSI, parte también de estas conferencias, pues es brindarles como el apoyo, como decía Rosario al inicio, por la situación que estamos viviendo. Pero también estos son temas que no son nada más por la pandemia, ¿no? También hay muchas preocupaciones a lo largo de la vida. Y por lo tanto es muy importante que ustedes se cuiden tanto física como mentalmente. Y quisiera cerrar como con una frase, no hay salud sin salud psicológica. Esta frase yo la escuché de un médico, no la escuché de un psicólogo, la escuché de un médico, porque muchas veces no se valora. Y esto del sueño es una parte muy importante de la salud psicológica. Eso sería todo, Rosario. Muchas gracias. Nos está diciendo que tiene una última pregunta. ¿Y qué? ¿Saraí? ¿Saraí? Adelante, Saraí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Mi mamá tiene 82 años. Ella ha tenido mucho el problema de que no consigue el sueño por mucho tiempo. Le mandaron un aparato para oxigenar el cerebro y a la vez otro aparato para que pueda ella dormir. Pero a mi mamá le cuesta mucho trabajo adaptarse a esos dos nuevos aparatos por la cuestión de que se siente incómoda y ya, bueno, ha manifestado que ella no se veía así como diciendo depender de dos aparatos para que ella pueda tanto dormir, y también tiene mucho, bueno, nos diagnosticaron la demencia senil. En estos casos, ¿qué podíamos hacer? Ok, Saray, mira, lo que pasa es que también algo que ocurre es que, como ustedes escucharon en varios comentarios, en la vejez estos trastornos pudieran ser muy frecuentes. De hecho, hay una guía completa que ustedes pudieran incluso descargar desde internet, que es, bueno, voy a recordar el nombre y ya sea que la pongamos en la página, o igual les mando el nombre en su correo. Pero es muy común, es muy frecuente, desafortunadamente. Y esto, como yo les comentaba, se debe mucho a los medicamentos que ellos necesitan consumir. Entonces, pues mira, yo lo que te recomendaría, para tu mamá me comentabas, sería que tratemos como de llevar a cabo algunas medidas, porque no todas se van a poder llevar de estas. O sea, a lo mejor en la mayoría de las personas sí. Puede ser la alimentación, puede ser desde la relajación. Los ejercicios de relajación, en el caso de los adultos mayores, créanme que funcionan mucho, pero también depende el tiempo. O sea, ellos puede ser que les cueste mucho trabajo como relajarse. Entonces, a veces como un masaje, como algunas rutinas que puedan empezar a llevar a cabo con tu mamá, podría ser ideal.
Ajá, entonces, esta guía que te voy a, bueno, si me mandas aquí tu correo, que te puedo compartir, igual les digo que está en internet, es una guía que trae específicamente para trabajar con adultos de la, bueno, adultos mayores en el insomnio, en las diferentes etapas, pero sobre todo en esa etapa. Porque les decía yo, si bien es uno de los principales o el principal, pues la población más afectada por el insomnio es la población de estas edades. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hay mucha demanda para el envío de la presentación, Tania. Están dejando sus correos electrónicos. Sí, claro que sí. Yo ahorita al final los anoto. Y los envío. Bueno, pues agradecemos a todos la asistencia y pues a Tania muchísimas felicidades por esta presentación. Bueno, está diciendo aquí para cerrar Sara Luna, MAPSI, gracias por estas conferencias de interés público por medio de la psicología. Tania, he seguido los temas que en lo personal me han sido útiles. Nuevamente felicidades. Entonces, bueno, pues resultó muy interesante para todos y los esperamos la próxima edición, la próxima conferencia, que es el próximo lunes de 7 a 9, y estaremos compartiendo con ustedes muchos otros temas y les estaremos enviando la información con oportunidad. Muchísimas gracias, que descansen y que duerman, que tengan felices sueños. Esperemos que con estas recomendaciones gracias, nuevamente. Tengamos unos dulces sueños. Muchas gracias. Gracias. Tania, nos esperamos un momentito y... Sí, claro. Gracias. Voy a estar, voy a ir copiando los correos. Sí, muy bien, gracias. De todos modos, yo aquí sigo. Gracias, Tania. Gracias a ustedes. Licenciada, ¿todavía se le puede preguntar? Sí, adelante. Tengo muy mal internet y en rato se corta, espero que no se corte. Yo tengo una señorita de 20 años que está yendo... Ah, perdón, no tengo activado mi micro... Tengo una jovencita de 20 años que está en la universidad y ella lo que me está pasando es que entra a las 7 de la mañana y normalmente regresaba hasta las 6, 7, entonces se iba todo el día. Y ahorita lo que está haciendo es, si se va a parar a las 6 de la mañana para estar en clase a las 7, se me está durmiendo en el sillón. Entonces, tiene clases y luego se duerme, termina, póngale a las 3, 4, se duerme toda la tarde y se despierta como a las 11, 10, 11 de la noche y empieza a hacer tareas y se duerme al otro día a las... O sea, está haciendo todo al revés. Se está durmiendo en el día para estar despierta en la noche. Y entonces sí la veo como con problema de con nervios, la veo muy ansiosa, nerviosa, pero ella ya está haciendo eso y no sé cómo hacerle, porque aparte tienen el desgaste que en la universidad les están exigiendo demasiado. Póngale que les ponen a hacer y hacer y hacer como si realmente pensaran que tienen mucho tiempo. Ay, sí, ya recordé esos momentos de universidad. Sí. Pero bueno, pues tiene que ver, por ejemplo, si no hubiera algún problema, a veces puede haber un problema incluso de aprendizaje, ¿no? En algunos casos, no digo que... No, no tiene ya. Puede ser que necesite leer y leer y leer y por eso tarde más. Si descartamos eso, entonces... Puede ser, yo lo veo de esta manera, ¿eh? Yo digo, bueno, en algún momento duermes, a ellos se les hace a veces más fácil como trabajar en la noche porque se concentran más, sí. Porque no hay ruidos, porque por determinadas cosas. Entonces, pues en la medida de lo posible, en casa yo recomendaría apoyarlos para que si ellos tienen como que hacer tarea y demás, pues tratar como de no tener música a todo volumen, estar pues apoyarlos lo más que se pueda. Yo sé que de pronto si no se tiene como un estudio o algo, es muy difícil que en las casas se tengan, yo no lo tengo, por ejemplo. Y entonces tratar de adaptar como un espacio para que ella pueda concentrarse. Okay. Digo, no es necesariamente
lo que tienen que hacer, pero por ejemplo, yo ahorita en casa estoy tratando un tema de insonorización por mi trabajo. Esto es, a veces son, los ruidos externos son demasiados y lo que yo estoy haciendo es que reduzcan el ruido que está dentro de la casa y puede ser un espacio pequeño, por ejemplo, un closet, ¿no? De ahí que tengamos, no el closet, sino el espacio para el closet. O un pequeño espacio que se puede poner como tabla roca, que se puede poner aislantes de ruido para que ellos se puedan concentrar bien. Eso también se puede hacer para que se duerma mejor, pero puede ser algo que nos ayude. Puede ser costoso o no, pero a veces vale la pena invertir en esto. Ahora, yo le decía, si ella puede dormir, tiene un espacio para dormir, seguramente lo puede empezar a hacer de la manera adecuada a la hora que tiene que ser, porque sí afecta mucho. En el caso de las personas, por ejemplo, que tienen que a fuerza trabajar de noche, pues yo les sugiero que durante el día, pues ahora sí, cierren todo, ¿no? O sea, cierren, pongan una cortina que no deje pasar la luz. Hay unos, ¿cómo se llama? Unas cositas que se ponen aquí para que te puedas dormir y descansar. Y sí, como gafas, no sé cómo se le llama. Yo tengo uno de hecho y precisamente se ponen para que puedan dormir durante el día. Y también hay algunos, unas cositas que se pueden poner aquí en los oídos, ¿no? Para disminuir o reducir el ruido. Entonces, por si acaso ella no pudiera, como al principio se le costara trabajo. Seguramente algunos ejercicios. Ella trae, le hicieron algunos estudios psicológicos y trae trastorno de ansiedad. Entonces sí me preocupa un poco ese tema, porque imagínese con ansiedad y luego está comiendo ahora. Por ejemplo, ahorita durmió, tuvo clase de inglés de 12 del día a 4 de la tarde. Y entonces ahorita comió, creo que un taquito y se metió a dormir, despertó hace cuando empezó su conferencia de usted y ahorita ya cenó. Entonces ahorita no sé qué va a hacer, pero tiene tarea. Y entonces no sé a qué hora se va a dormir, a lo mejor 2-3 de la mañana y va a despertar a las 10. Ahorita es que acabó, haga de cuenta que ella trabaja mucho con diseño, entonces necesita una mesa amplia. Entonces, pues la única es el comedor, no tiene una en su recámara un escritorio amplio porque no es amplio su recámara. Lo que yo veo ahí es qué tanto le puede afectar que tenga o que esté presentando un trastorno tanto del sueño, porque me está cambiando los horarios, prácticamente está durmiendo como de noche, de día y duerme de noche o al revés, en días. Toda la noche hace tarea y al otro día se quiere dormir a las 8 de la mañana. Eso fue el sábado. Sí, le puede afectar mucho, pero lo que le puede afectar más es que le está desarrollando un trastorno de ansiedad. Entonces, el trastorno, si bien ahorita puede ser como nerviosismo, puede estarse representando así, después esos trastornos de ansiedad evolucionan y se van presentando otro tipo de trastornos. O sea, de uno surge otro y otro y otro, y entonces una persona puede tener muchísimos trastornos. Y de la ansiedad, pues a lo mejor es una como nerviosismo, porque pues tengo mucha tarea, ¿no? Desesperación. Sí. Pero también es muy importante con ella trabajar pues hasta cierto punto, incluso la tolerancia a la frustración, ¿no? Porque de pronto, cuando una persona, puede ella, o sea, yo le aseguro que todos los compañeros de ella tienen el mismo trabajo que ella tiene y no todos llevan a cabo esos hábitos. Todos seguramente tendrán hábitos diferentes y habrá algunos a los que les vaya mejor y otros a los que les vaya peor, ¿no? Entonces, seguramente tiene que haber alguna forma y eso, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es organizar el tiempo. Hay técnicas de organización del tiempo. Técnicas. ¿Usted es psicólogo? O sea, ¿ustedes me pueden ayudar? ¿Hay algún? Sí, claro. Ah, ok. Bueno, entonces voy a tomar sus datos, si me hacen favor, para que ella... Sí, claro que sí. Ahora, ¿tienen ahorita terapias virtuales o cómo las están dando? Me parece que ya están presenciales, pero también virtuales, ¿verdad, Rosario, doctor? Por Zoom. ¿Por Zoom? Okay. Ajá. Entonces, ¿con quién me tengo que dirigir para tomarlas? Le doy los teléfonos de AMAPSI y le doy no, mi sí teléfono, los tengo. Por si gusta. Sí, sí. Pero usted podría Tania ser Marisol, ahí, ¿no? Tania Marisol Prado, y es, el correo es
tania@amapsi.org. Sí, ok. Tania sí, con el latín. Porque tiene razón, lo que está provocando más, y no creo que en ella, muchos niños están tratando, o se están durmiendo más tarde, o sea, realmente les está cambiando sus ciclos de... Y como los papás ahorita están, todavía están unos descansando, o sea, no están entrando en actividad como... Pero realmente la educación ahorita no va a ser presencial, va a ser en línea. Entonces, los papás que van a empezar a trabajar un poquito más normal, van a ver un poquito de trastornos para ellos, porque al final los desvelan. A mí me pasó, los primeros días era, mamá, espérame, no te vayas. Y eran las 2, 3 de la mañana o 4 y yo ahí estaba. Y yo al otro día, pues sí, como que ya no. Entonces, lo que hice fue mejor dejarla. Pero creo que es algo que muchos papás van a empezar a notar, ¿no? Problemas con los hijos de sueño, ¿no? Y los problemas son familiares, no nada más son de los hijos. Sí, porque el papá se queja aquí de que no lo dejamos dormir y él sí se va a las 7 de la mañana. Y entonces empezamos a pelear el papá y yo porque defiendo yo a la hija que tiene mucha tarea. O sea, sí, está cambiando todo nuestro sistema aquí, en la familia, entonces sí. Así es. Bueno, pues qué bueno que tomes. Muy agradecida por su atención. Entonces yo aquí tengo su gusto. Mucho gusto, Tania. Mucho gusto. Gracias, licenciada Rosario. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya.